Buenas tardes, señoras y señores. Arratsaldeon, Jon Andreak. Bienvenidas, bienvenidos al Salón del Trono del Palacio de Navarra. Ongi etorri Nafarroako jauregiaren tronu areto honetara. Comienza la recepción que la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos Berruezo, ofrece al equipo Osasuna Femenino con motivo de su ascenso a Primera B. Acompañan a la presidenta el presidente del Club Atlético Osasuna, Luis Zabalza, la consejera de Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra, Ana Herrera, la capitana del equipo Osasuna Femenino, Maite Garde, el director gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Rubén Goñi, y el subdirector de Deporte del Instituto, Primitivo Sánchez. Les dirige la palabra en este momento la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Uxue Barkos. Orain, Nafarroako Foru Komunitateko Lehendakaria, Uxue Barkos, mintzatuko zaizue. Presidente Osasuna, capitana del equipo Osasuna Femenino, señora consejera de Cultura, Deporte y Juventud, director gerente del Instituto de Deporte y Juventud y subdirector de Deporte, señoras, señores, Osasuna Femenino, ongi etorriak, bienvenidos a este Salón del Trono del Gobierno de Navarra, del Palacio de Navarra, y, por supuesto, lo primero, zorionak, felicidades, bihotzez, de corazón, de verdad que sí. Benetan ohorea da, gaur zuek hemen hartzea, tronuaren aretoan, lortu duzuena, aitortzeko eta eskerrak emateko. Gobernuaren eta Nafarroako gizartearen izenean, izan ere, eredu bikaina izan zarete futbol zelaiaren barruan, eta kanpoan zuen konpromisuagatik, ahaleginagatik, borrokagatik, duintasunagatik eta kiroltasunagatik. Es un verdadero honor, decía, poder recibiros en este Salón del Trono y trasladaros en nombre, por supuesto, del Gobierno, pero el conjunto de la sociedad de Navarra, nuestra felicitación, nuestra emoción por la campaña, la temporada que habéis hecho, el reconocimiento y la gratitud, además, por el ejemplo extraordinario que nos habéis dado dentro y fuera del terreno de juego, decía en euskera, por vuestro compromiso, por vuestro esfuerzo, por vuestra lucha, pundonor y deportividad. Yo creo que el conjunto de la sociedad navarra hemos seguido con especial intensidad, con emoción, con muchos nervios muchas veces vuestros pasos esta temporada que os han hecho acreedoras del título de campeonas del segundo grupo, del grupo 2 de segunda división y de un billete directo a primera división B, un logro extraordinario por el que os queremos trasladar, por supuesto, al equipo, pero a toda la familia de Osasuna, nuestra más sincera felicitación en este viaje. Es verdad, y ahora lo comentaba con la capitana, que bueno, habéis acariciado esa final del playoff de ascenso a la primera categoría del fútbol femenino y aunque no ha podido ser, pero la verdad es que habéis dado un paso de gigante, un gran paso en el camino difícil hacia la élite de este deporte y habéis generado una expectación inédita en la afición que se ha volcado con vosotras. Yo creo que va a quedar para el recuerdo esos tres partidos en el Sadar que se ha abierto para rugir, además con toda la emoción, con toda la intensidad que al final vuestro juego ha merecido. Como decía, se han abierto por primera vez las puertas del Sadar. Yo aquí también te quiero felicitar, presidente, y por supuesto al conjunto de la directiva de Osasuna por lo que ha sido la oportunidad, no solo porque al final ya sabéis lo que es eso de que jugarais en el Sadar, sino de que la afición tuviera la oportunidad de veros en vuestro campo y en el campo que al final os ha dado unas jornadas magníficas. Yo diría que la afición se ha emocionado, la afición ha estado con vosotras, pero sin duda habéis protagonizado un fin de temporada histórico dentro del fútbol femenino de nuestra comunidad, que esperamos, por supuesto, ayude a impulsar el que el año que viene, sí, pero en cualquier caso, ahí estaremos, pero en cualquier caso, y que seáis muy conscientes de una cosa, que ayuda a impulsar y a consolidar la imagen más hermosa del fútbol femenino y del deporte entre las mujeres. En eso sois imagen, sois baluarte y creo que esto es muy, muy importante. Eta esan dudan al lehenengo momentutan, gure bihotza irabazi duzue, jokabide jarrera eta kiroltasun bikaina erakutsi dituzuelako, bai partiduak irabazten, baita partiduak galtzean, zelaitik kanpo ere, keinu ederrak, benetan oso poliket eta disfrutatu ditugu, eta horietako batzuk sare sozialetan edatu dira. Destacaba que además yo creo que os habéis ganado al conjunto de la sociedad navarra por vuestro comportamiento ejemplar en actitud, en deportividad, tanto en la victoria como en la derrota y también fuera del terreno,
por vuestros gestos hermosos, algunos viralizados en redes sociales, y creo que nos han dejado a todos una impronta y una emoción especial. En cualquier caso, en este viaje, yo lo decía, os habéis convertido en espejo de muchas mujeres, miles de jóvenes deportistas y aficionadas, y esto contribuye a visibilizar, y es muy importante, el deporte femenino en general y el fútbol femenino en particular. Y nos felicitamos por ello, porque es muy importante tener referentes, mujeres referentes, que motiven, que animen al resto de las mujeres a practicar deporte en aras a la consecución, primero, de una igualdad efectiva también en el ámbito del deporte, pero sin ninguna duda en aras a que el deporte sea también algo propio de las mujeres, algo que no siempre y todavía no lo es, de hecho. Llegados a este punto, no puedo dejar de referirme, lógicamente, al trabajo que está realizando Osasuna Femenino con la Federación Navarra de Fútbol y el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, con el apoyo de la Fundación Miguel Indurain, en la estructuración del fútbol femenino en nuestra comunidad. Eta bukatzeko, osasunari eta entitate laguntzaileei eskerrak eman nahi dizkiet, berdintasuna bultzatu dutelako, eskerrak alaber emakumezkoen osasunako talde teknikoari, zuei baita ere nola ez, lan bikaina egiteagatik. Eskerrak beraz, ez bakarrik kirol garaipenengatik, baita zuen ilusioa kutsatzeagatik, eta guri amets bat bizi arazteagatik ere, amets hori guztiona izan baita. Agradecía, y voy terminando ya, a Osasuna, por supuesto, y a las entidades colaboradoras su apoyo a la igualdad, al equipo técnico, deportivo y directivo de Osasuna Femenino, por la excelente labor que habéis realizado también vosotros en esta ocasión, y en definitiva, gracias no solo por vuestros triunfos deportivos, sino por habernos contagiado de tanta emoción, de tanta ilusión, y por hacernos partícipes a todos, a todas, de un sueño que hemos vivido en primera persona y que hemos podido disfrutar el conjunto de la sociedad navarra. Así que el agradecimiento no solo en nombre del Gobierno de Navarra, sino en lo que me corresponde, el agradecimiento del conjunto de la sociedad. Esker mila. Interviene a continuación el presidente del Club Atlético Osasuna, Luis Zabalza. Buenas tardes, arratsaldeon. Es para mí un honor asistir a esta recepción en el Palacio del Gobierno de Navarra como presidente del Club Atlético Osasuna. En primer lugar, quiero darle las gracias a la señora presidenta y a esta institución, al Gobierno de Navarra, al Instituto Navarro de Deporte y Juventud, a todos aquellos que han hecho posible que hoy se haga este homenaje al equipo de la Fundación Femenino Osasuna. Y quiero darle las gracias por reconocer así el trabajo de este grupo de jugadoras y de su cuerpo técnico en una brillante temporada que, como ha dicho la señora presidenta, nos ha emocionado a todos. ¿No os imagináis la satisfacción que he sentido durante esta temporada a ver el despegue del fútbol femenino en Osasuna y en Navarra? Hace ya algunos años dije que el fútbol femenino debía volver a Osasuna para quedarse. Hoy me alegra comprobar que esta afirmación es una realidad. ¿Por qué? Porque el fútbol femenino ha cultivado a nuestros socios y a nuestros aficionados. Hace 3 años, muchos de los que estáis aquí os acordáis, que iniciamos este proyecto para el fútbol femenino, no solo en Osasuna. Queríamos un proyecto del fútbol femenino en Navarra y entendimos que el desarrollo del fútbol femenino en esta tierra podría ser mejor si estaba liderado por Osasuna, por el gran referente del fútbol navarro. Por ello, creamos la Fundación Osasuna Femenino, la cual estaba abierta a todos y sigue siendo abierta a todos aquellos clubes que quieran contribuir al desarrollo del fútbol femenino en este proyecto. Ese proyecto que, como muy bien sabe Primitivo, estamos, y el presidente de la Federación, todavía estamos en camino de ampliarlo más. Pero no quiero dejar de mencionar aquellos clubes que desde el primer momento pusieron las bases para que este equipo llegase a donde ha llegado: el Burladés,
el Irunchiki, el Kirol Sport, el Berriozar, el Ardoy, el Zarramonza, el Lagunac y el Gazte Berriak. Estos clubes nos han acompañado en esta aventura. Por ello, no puedo menos que darles las gracias, porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Este proyecto, que iniciamos hace 3 años, tenía 2 objetivos. El primero, y el más importante, desarrollar el fútbol femenino en Navarra, que cada día haya más niñas que quieran jugar al fútbol y, sobre todo, que estas niñas que quieren jugar al fútbol tengan todos los medios a su alcance. Y el segundo era tener un primer equipo que sea referencia del fútbol femenino en Navarra. Yo creo que ya casi podemos decir que en parte referencia en gran parte de España. El espejo para las niñas sois vosotras. Si algo hemos conseguido esta temporada es que las niñas que juegan al fútbol en Navarra ya no solo quieran parecerse a los jugadores del primer equipo como Oyer o Roberto Torres o Rubén García. No. Ahora las niñas os han visto jugar a vosotras. Esas niñas que han acudido al Sadar con sus familias también quieren ser como Maigarde, como Sara Carrillo, como Lorena. Esto es un éxito de todos los asunismos, pero sobre todo de vosotras. En 3 años, el proyecto de la Fundación Osasuna Femenina ha visto cómo su primer equipo ha ascendido de regional a segunda división, de segunda división a la nueva categoría de primera división B. Incluso, qué pena, hemos tenido opciones de ascenso a la Liga Iberdrola, clasificándonos para el playoff, algo que cuando empezamos el campeonato nos parecía una utopía. Pero tenemos un segundo equipo, además de todo esto que hemos logrado con el primer equipo, donde juegan nuestras promesas, que va a ascender también a segunda. Y también estamos trabajando en las tecnificaciones con las niñas más pequeñas. Además, el club ha impulsado diferentes iniciativas en busca de la igualdad y del fomento del fútbol femenino, como el torneo interescolar femenino. No quiero terminar sin dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este proyecto crezca día a día. Por supuesto, gracias a todas vosotras. Gracias, Miquel, y a todo su cuerpo técnico. Gracias al presidente del club, Fundación Femenino Osasuna, pero sobre todo también a toda la directiva. Gracias, César. No puedo olvidar, perdonad que me emocione, a 2 personas que han hecho mucho porque esto fuese posible. Tito Iribarren, Rafa Goyenech. Gracias a todas las personas que han hecho posible Osasuna Femenino durante esta temporada. Estoy convencido que vamos a disfrutar mucho del fútbol femenino. Estoy convencido que esto no es más que el camino que hemos empezado, pero que vamos a continuar por él. Muchas gracias. Eskerrik asko. Aupa Osasuna y Aupa Osasuna Femenino. Maite Garde, capitana de Osasuna Femenino, nos dirige la palabra en este momento. En primer lugar, quería agradecer al Gobierno de Navarra por este reconocimiento tras los logros que hemos obtenido esta temporada. Eskerrik asko. Estamos muy contentas de estar hoy aquí. En segundo lugar, quería agradecer a nuestro club, al Club Atlético Osasuna, a nuestro presidente Luis Abalza, a César Muniain y a toda la Junta Directiva por la apuesta real que han hecho por nosotras. Nos habéis hecho sentir parte importantísima de este club.
Gracias también por abrirnos las puertas del Estadio del Sadar, en los momentos más importantes y bonitos de la temporada. Para nosotras ha sido un sueño hecho realidad. Asimismo, quería dar las gracias también a nuestro director deportivo Tito y a Rafa Goyeneche, sin olvidarme, por supuesto, de nuestro cuerpo técnico. Ellos son el auténtico timón de este barco. Gracias Mikel, Guru, David, Calú, Ainhoa y Amaya por creer en este equipo, sobre todo en los momentos que nadie apostaba por nosotras. Cada vez que nos hemos caído nos habéis ayudado a levantar y nos habéis enseñado que no se triunfa por tener a las mejores jugadoras, sino por ser un vestuario humilde y trabajador. Y en cuarto lugar, quería dar las gracias a vosotras, compañeras. Para mí, sois las principales artífices de todo esto. Gracias a este equipo de 22 guerreras por no dejar nunca de creer. Han sido muchos meses de trabajo duro, duro y en la sombra, pero juntas hemos demostrado que a un equipo unido es muy difícil ganar. Juntas hemos conseguido ascender a Primera B y, contra todo pronóstico, ser campeonas de una liga que todo el mundo nos daba por imposible. Nos hemos dejado la piel por este escudo y por esta camiseta y, a pesar de ello, nos hemos quedado a las puertas de culminar nuestro gran sueño, ascender a la máxima categoría. Pero, sin duda, la mayor victoria que hemos conseguido ha sido fuera de los terrenos de juego. Hemos logrado el reconocimiento de una afición y toda una ciudad que se ha volcado por completo con nosotras. Las niñas ahora quieren ser como nosotras, quieren ser futbolistas y eso nunca lo vamos a olvidar. Entre tantos agradecimientos, no podemos pasar por alto que las mujeres seguimos en una lucha constante frente a las desigualdades de género. Por eso quería pedir tanto a las instituciones públicas como a nuestro club y a la sociedad en general que los logros que tanto nos han hecho soñar esta temporada no se acaben hoy y que todo lo que hemos vivido no sea flor de un día. Nos ha costado años llegar hasta aquí y todavía nos queda mucho por hacer. Mis últimas palabras de agradecimiento son para ellas, para las pioneras del fútbol femenino, esas que un día decidieron calzarse las botas para jugar a un deporte reservado exclusivamente para los hombres. Ellas han abierto el camino para poder estar hoy aquí, así que seguiremos luchando por nosotras, por las que fueron y por las que un día serán. Y para acabar, que nadie dude de que este equipo de guerreras el año que viene volverá. Volverá más fuerte que nunca para seguir soñando, porque hemos hecho historia, pero la historia continúa. Y como dice la canción, somos un equipo valiente y luchador. Como colofón de este acto, la presidenta de Navarra va a entregar un escudo de la comunidad foral a la capitana Mai Garde como recuerdo de este acto y de los éxitos conseguidos en esta temporada por el equipo Osasuna Femenino. Y Osasuna corresponde con la entrega a la presidenta de una camiseta firmada por las jugadoras. Tomamos una fotografía de los miembros de la presidencia con los obsequios recibidos. Muy bien, pues ahora pasaremos a otro salón de esta planta del Palacio para participar en un aperitivo, pero antes os pedimos que os acerquéis a la presidencia para tomar una fotografía de grupo como recuerdo de este acto. Muchas gracias, buenas tardes y felicidades a todas. Eskerrik asko, arratsaldeon eta zorionak denori.